¿Qué tal? Pues ya estamos en otro programa de Entretelones de la Historia y bueno, este programa en particular nos tomó mucho tiempo, digo nos tomó porque discutimos un poco, platicamos con Mario como por dónde empezábamos, desde dónde lo veíamos, eh, qué era lo primero que íbamos a hablar, así es que yo pues este sabiamente le dejé la responsabilidad a Mario, el que elija, este y Mario pues bienvenido a este programa. Eh, por dónde vamos a empezar a hablar, porque primero que nada, este comunicarles que ya está abierto nuestro chat, porque este tema es parte del plan de estudios que se lleva en toda la comunidad de escuelas y comunidades técnicas y que ojalá sea de, de mucha utilidad para todos los chicos que nos hacen el favor de ver estos programas, ¿no? Mario, ¿cómo estás? Buen día. Pues, buenos días, este, pues muy bien. Y efectivamente es un, es un tema muy, muy extenso y que les llama mucho la atención a los chicos, ¿no? Es el tema es segunda guerra mundial. Y pues vamos a, a entrar de lleno al tema porque sí es súper extenso y con un montón de, de subtemas ¿no? dentro supuesto. de él. Y entonces, como ¿por dónde empezamos, Mario? Tú dinos. Pues bien, vamos a empezar eh, con lo básico que es quiénes se enfrentaron y por qué causas. ¿no? Okay. Eh, eh, este conflicto, pues digamos que es la continuación de la Primera Guerra Mundial. Eh, la Guerra Mundial había dejado muchos resentimientos entre los países europeos, pero principalmente en Alemania. Alemania este, queda en la ruina total, eh, con muchos resentimientos, echando la culpa a los, a los países, este, sobre todo a Francia y a Inglaterra, y obviamente a Estados Unidos, de las sanciones que, que le hacen acreedor en el Tratado de Versalles, en el cual implicaba pues, que no podía tener ejército, no podía tener naval, no podía tener este, aviones de guerra. Eh, además, eh, sanciones económicas, tenía que pagar todos los gastos de la, de la Primera Guerra Mundial, eh, gastos que acaba de terminar de pagar hace uh -huh, unos uh -huh. cuantos años. Sí. Eh, y bueno, eh, la situación de Alemania era crítica. Y obviamente ante esa situación va a emerger un, un partido político que es el Nacional Socialista o el Partido Nazi, uh -huh. que va a empezar a, a, a explotar precisamente esos resentimientos, esos odios que había en Europa. Eh, sobre todo a ciertos sectores de la población, que es el caso de los judíos. Entonces, es, eh, este impulso hace que lleguen al poder en Alemania y se hacen del poder absoluto, ¿no? Implantan un totalitarismo que en Europa empieza a permear, no nada más fue Alemania, sino uh -huh. fue en Italia con Benito Mussolini, fue en, eh, en Portugal, fue en, en España con Francisco Franco. Entonces, varios países europeos empiezan esa tendencia totalitarista, que eran estados. Que controlaban todos los aspectos de la vida de los ciudadanos, no había respeto a las libertades este, ciudadanas, todo era enfocado al Estado, y quien estaba en contra de, del Estado, pues era prácticamente tachado como un traidor. ¿no? Entonces, eh, en, en esta situación, pues va a haber un enfrentamiento frontal entre tres ideologías, ¿no? que es el fascismo, el nazismo, y este, las democracias liberales, que encabezadas por Francia e Inglaterra. Y, por una tercera vía que era el comunismo ¿no? que, era, que era la unión de repúblicas socialistas soviéticas que había nacido en base en, como resultado de la revolución rusa y estas tres ideologías pues eran totalmente distintas entre sí y cada una se atacaba a, 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 entre ellas mismas entonces se estaba era un caldo de cultivo eso no bastó una chispa que fuera igual que encendiera la, la, la llama de, de una guerra que iba a tener Toda, si la primera había sido terrible en cuestión de pérdidas, la segunda todavía fue peor, ¿no? Claro. Y bueno, vamos a acompañarlo con algunas imágenes. ¿Qué te parece, eh, mi querido Mario? Bueno, como hablábamos en el tema anterior, pues México siempre está presente en todos los eventos. Y este no fue. La excepción? Y este no era la excepción. México tiene una participación en, en esta guerra. Una, este, eh, como país neutral en, en la guerra, pero conforme va pasando el conflicto, México se va involucrando, una recibiendo a gente que venía de, de Europa, y en esa foto que veíamos era el Escuadrón 201, ¿no? que es la participación más importante de México, eh, enviando un, un contingente de aviadores para que peleen eh, en el Océano Pacífico contra Japón. Y era el presidente en turno. Ajá, el presidente es el que está pasando revista, era... Manuel Ávila Camacho, uh -huh. y esta imagen que vemos eh, eh, es de una película que nos puede dar una idea de, de cómo se vivía en la Alemania nazi. Eh, es una película que se llama El Triunfo de la Voluntad y nos muestra imágenes de, eh, de cómo controlaba la, eh, la política el, el gobierno nazi, ¿no? eh, desde la, la imagen propia del, del Estado, eh, la movilización de masas, porque si algo... Caracteriza esto, a caracteriza estos, estos partidos políticos era una movilización de masas enorme ¿no? y además la utilización de propaganda para eh, convocar a todavía más, mucho más gente y que esas ideas permearan en, en la población y que las hicieran propias. Y fíjate que el cine sería otro tema de otro programa con respecto sí, claro. a la, eh, al uso que se le dio, sobre todo en la Segunda Guerra sí, Mundial. Tanto el cine, la literatura, ah. la propaganda, hasta los cómics claro, claro. entran dentro de esa de esa situación de que pues cada cada bando utilizó los medios que tenía a su alcance para lograr convencer a su población de que su lucha era justa no tanto los el bando fascista como los democracias liberales los comunistas eh, tenían toda una serie de propaganda cine eh, el radio que era fundamental entonces sí es, es para dar para un tema completo y si no nos ¿no? creen pues lean la historia del Capitán América por ejemplo ¿no? exactamente el Capitán <laughs> okay, regresamos América regresamos a las imágenes por favor bueno, aquí vemos que en esta guerra se muestra la peor cara de la humanidad eh, y esta es una de ellas, ¿no? Eh, las bombas atómicas inicia la, la era nuclear. Eh, para finalizar la guerra, Japón era un, era un imperio que se estaba expandiendo y eh, es por, eh, Estados Unidos entra a la guerra precisamente por, por Japón, bombardea una, una, eh, una bahía que es Pearl Harbor uh -huh. y es el pretexto que utiliza Estados Unidos para entrar a la guerra. Y Japón es el último país que, que se rinde ¿no? en el conflicto y es por las bombas atómicas que se lanzan en Hiroshima la primera y en Nagasaki la segunda. Y vemos el impacto, la devastación que hasta ese momento pues no se tenía idea. Ajá, sí exacto. O sea, se habían hecho experimentos con las bombas, pero no se sabía ni los daños posteriores que causaba, vale. ni la, ni los daños que causaba en el momento. O sea, se tenía una idea que si sí eran bombas muy devastadoras, pero no se sabía a qué grado, sobre todo en una población. Y lo que causó fue terrible. Los ¿no? mismos pilotos refieren la experiencia de cuando ah, lanzaron. Ajá, el... exacto, que en un momento dado hasta se arrepiente, ¿no? O sea, ¿qué hemos hecho? no claro, Porque claro. el impacto fue terrible. De hecho, ahí vemos una imagen que es el centro de, de Hiroshima. Uh -huh. Y de hecho, el edificio que se ve al fondo todavía existe. Lo dejaron para, con, para recordar precisamente ese evento y que jamás se vuelva a repetir nunca en, en, en la historia de la humanidad. Y como vemos, pues no quedó nada alrededor, ¿no? Todo está devastado y el edificio. Eh, pues nada más quedó el cascarón. ¿no? Y que esperamos así sea, ¿verdad? Ajá, exactamente. Y bueno, como... los personajes. Ajá, los personajes <laughs> eh, básicos de este conflicto es Adolfo Hitler de, eh, con el uniforme Café y José Stalin de, de la Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas, y son carteles ¿no? de propaganda, donde la figura central era precisamente el líder, ¿no? El presidente de cada nación, en el caso de la Alemania Nazi Hitler, y del caso de la URSS eh, Stalin, ¿no? Okay. que llevaron a sus a sus pueblos, a unas pérdidas terribles, eh, precisamente en esta guerra, con el afán expansionista eh, de apoderarse no nada más de Europa, sino de África y si se podía de América, y se iban a repartir el mundo, ¿no? Al final de cuentas. Exactamente. Y este es un mapa que nos da una idea de eh, cómo se veía Alem eh, Europa a, al inicio de la Segunda Guerra Mundial. Y bueno, pues Alemania, que había quedado con un territorio pues, más o menos chico después de la Primera, uh -huh. eh, se pues, expande por toda por toda Europa se apodera de Francia de eh, Rumania Hungría Polonia Checoslovaquia eh, Noruega eh, Dinamarca Bulgaria o sea prácticamente era dueña de, de Europa salvo de España que era un país eh, que apoyaba a los a, a los países del eje pero que no participó directamente en la guerra y lo único que le faltó a Alemania fue conquistar el Reino Unido Inglaterra pero este pues no lo logra no y es el principio de su de su fin. Y a mí me gusta insistir mucho en esta parte, Mario, porque para que se den cuenta los chicos cómo el mundo se ha reestructurado a lo largo de los años. Sí, claro. No es la Europa que conocemos en la actualidad. Así es. Eh, y, y a lo largo de la historia ha habido una gran cantidad de cambios, ¿no? Y sí. esta no es la excepción. Sí, la, la organización política de Europa pues se ha ido modificando y uno, si ve a Europa actualmente y, y su, su estructura política, uno no pensaría después de este conflicto que iban a formar una sociedad europea de naciones, ¿no? Que por fin iban a poder convivir en, en paz estas naciones por de ideologías tan distintas, idiomas, de este, moneda, eh, costumbres, que en algún momento dado iban a poder unirse y formar una unión europea, ¿no? Como la conocemos el día de hoy, pero en aquel momento pues era era imposible, ¿no? Las ideologías no permitían, los nacionalismos no no les no se daban esa oportunidad, ¿no? De negociación. Perfecto. Ok, tenemos más imágenes por ahí, está Alejandro, por favor. Por ejemplo, aquí vemos la, la bandera que utilizó el Escuadrón 201 de la Fuerza Aérea, es la bandera original. Y como mencionaba, pues este grupo de aviadores combate en, en Filipinas principalmente y las islas de Formosa en el Océano Pacífico, eh, como parte de, dentro de un batallón del ejército norteamericano. Eh, México participa porque Alemania le había hundido unos buques uh -huh. petroleros: el Potrero del Llano y el Faja de Oro y México se declara en estado de guerra, de hecho, como un dato curioso, eh, se hicieron este ensayos de bombardeo y se tenían que apagar las luces en las principales ciudades, uh -huh. eh, principalmente en la Ciudad de México, sí, sí. esperando un ataque, ¿no? que afortunadamente nunca sucedió. Y la participación del Escuadrón 201 pues, fue bastante exitosa. ¿no? Y hay un excelente documental acerca de este de este grupo, porque desconozco la verdad si, si todavía hay algún de este sobre, sobreviviente, ¿Sí? porque hasta el año 2010 me parece que se hizo este documental. Este, pues donde están eh, recopilando información, datos, precisamente para que se les rindiera el homenaje que, que se merecían por sus actos. ¿no? Sí, todavía me parece que quedan vivos alrededor de 10 este, integrantes okay. del Escuadrón 201. Eh, sí, ya están sí, muy, muy muy grandes, sí, sí. pero todavía participan, sobre todo en los desfiles militares, claro. eh, porque sigue ese escuadrón sigue existiendo en sí, la sí, sí, fuerza sí, sí, aérea sí. mexicana. Entonces cada que se les puede hacer un homenaje, ellos participan. Y sí. a, a, tan es así que todavía existen eh, calles que llevan este nombre, ¿no? Ajá, hasta un, calles una colonia, hasta una estación del metro lleva lleva el nombre de este escuadrón y que se le reconoce no nada más en México sino en Estados Unidos no su participación por supuesto bueno ahí están los orígenes no tenemos más imágenes este, Alejandro qué estamos viendo bueno aquí es un, una recomendación de una película que nos habla de un aspecto de la Segunda Guerra Mundial que es la lista de Schindler que nos habla precisamente del Holocausto judío que es eh, Cómo el, eh, la Alemania nazi empieza a exterminar un sector de la población que son los judíos y en esta nos habla de un señor de apellido Schindler, eh, Oscar Schindler, o sea, uh -huh. que empieza... Eh, él tenía fábricas y eh, la película narra cómo... Utilizando esas fábricas empieza a rescatar a esta, a esta gente para que no los maten en los campos de concentración. Claro, y debe su nombre precisamente a que él tenía una relación, una lista, Ajá, de quiénes, a quienes sí podía rescatar. Pero imagínate qué difícil que en esta problemática es la maravilla de, del ser humano, que dentro de todo esto, esta barbarie, siempre va a existir personajes, este, seres humanos con, con esta nobleza, con esta salida. Sí, exacto. Eh, la humanidad no se pierde totalmente, a pesar de que en esta guerra todos los bandos utilizaron los peores, miedo, los peores medios para ganar la guerra okay. y se mostró la peor cara de la humanidad. Obviamente también hay partes donde la humanidad eh, tiene esa esperanza ¿no? de, de rescatarse a sí misma. Sí, que se especuló en su momento que era ya el fin del mundo. ¿no? Sí, sobre todo después de las bombas atómicas, claro. queda ese, ese miedo nuclear, ¿no? que se desate todavía una guerra peor, pero ya con medios nucleares que pueden exterminar la vida en la Tierra. ¿no? Entonces... ¿Qué nos va a dejar eh, de herencia la famosa Guerra Fría? tema de otro programa. ¿no? Mario, ¿qué estamos viendo? Bien, eh, esta es una fotografía de la invasión alemana a, a la URSS, eh, que es el principio del fin de la Alemania nazi porque eh, Alemania, sintiéndose muy fuerte, invade la URSS, pero lo hace en, una, eh, en un periodo de, del año muy malo, que es invierno, y las tropas alemanas pues, no estaban preparadas para los fríos de Rusia que hablamos de temperaturas de más de 40 grados bajo cero uh -huh. y los autos por ejemplo ahí vemos un camión que estaba totalmente congelado y eso les pasó o sea, se, las máquinas se congelaron la guerra relámpago que había hecho Alemania en Europa Occidental en la URSS no la pudo aplicar porque los vehículos se congelaron y eso lo aprovecha la URSS para hacer un contraataque y, y llegar hasta Berlín y, y acabar con la guerra y con la Alemania nazi, ¿no? y por supuesto se van llevando a cabo este pequeñas batallas que algunas se ganan otras se pierden se avanzan se recuperan territorios etcétera etcétera ¿no? sí exactamente sí eran eh, era arrasar territorios de, sobre todo las, las batallas más crueles y y de más pérdidas son las eh, que se dan entre Alemania y la URSS eh, porque era jugarse el prestigio ¿no? de, sí. de cada una de las ideologías, o sea no, no quería perder ninguno de los dos bandos y era exterminar pueblos completos o, o si ya se habían perdido ese esa posición, pues quemaban el pueblo completo y iban retrocediendo o avanzando según se iban dando las batallas hasta que la URSS logra ir derrotando a los alemanes, los repliegan a su propio país y ya este, llegan a la capital que es Berlín. El propio Hitler, eh, sabiéndose ya que la cosa está perdida, él mismo se suicida ¿no? para evitar que los rusos lo capturen y lo enjuicien en Rusia y claro. le pase algo similar a lo que le sucede a Mussolini en Italia. O a Saddam en. en... Estados en... Unidos. Ajá, exactamente. O sea, no querían ser enjuiciados y mucho menos, este por ejemplo, eh, Mussolini tiene una muerte terrible en, en Italia. Uh -huh. eh, prácticamente lo desfiguran eh, sus propios este, ciudadanos. Y Hitler tiene un temor terrible de que le suceda eso y prefiere suicidarse y ordena que quemen su cuerpo. Por eso no se sabe a ciencia cierta si en verdad eh, hay restos de su cuerpo, hay versiones que escapó. Exactamente. Entonces no se sabe a ciencia ciertas eh, eh, si Hitler seguía vivo o no, pero pues la historia dice que, que él se suicida y que su cuerpo es quemado. Y esas versiones también nos llevan a, a que a, se vino al continente americano. Ajá, ¿no? sí, por ahí hay versiones que llegó a Argentina y que ahí terminó su vida. Son especulaciones, no, no hay datos concretos. No sabemos a Otra recomendación, ¿verdad? París? Ajá, es una recomendación de una película que habla del tema de la Segunda Guerra Mundial. Está enfocado un general de los Estados Unidos, que es George Patton. Eh, habla precisamente de, de cómo Estados Unidos se involucra en la guerra, nada más que en Europa. Y él fue uno de los mejores generales eh, eh, que llegan a Europa y empieza a rescatar varias zonas de, de, de Europa y además lo utilizan como señuelo para el desembarco en Normandía, que es un punto clave en la sí. Segunda Guerra Mundial para rescatar primero a Francia y después el, el resto de Europa Occidental. Y él sirvió como señuelo pensando los alemanes que el desembarco lo iba a realizar él. Eh, lo ponen en otra zona para que las tropas claro. alemanas vayan tras de él. Eh, utilice, de hecho, el engaño utilizaron unos como globos en forma de tanques y vehículos, eh, y, pero en la realidad el desembarco era por Normandía, que estaba, sí tenía defensa, pero no lo suficientemente fuerte pensando que el ataque venía por otro lado. Claro, claro. Y esta película, pues, menciona esa, esa parte, ¿no? Ok, la siguiente, Alejandro, por favor. ¿Tenemos más, Alejandro? Ok. Por ejemplo, aquí vemos propaganda, este es de los países del eje, que vemos la bandera de la Alemania nazi, la del imperio de Japón, que es la blanca con el círculo rojo, uh -huh. y la Italia fascista de Mussolini, y en la parte de atrás, a otros países este, europeos que tenían una ideología muy similar. no Vemos a Grecia, a Holanda, a Rumania, a Yugoslavia, a Checoslovaquia, a Albania, todos esos países eran eh, países que apoyaban al eje, ¿no? Pero los tres principales ahí los tenemos que es Alemania, Japón y e Italia. Sí, estamos hablando que el mundo estaba convulsionado, entonces era eh, tomar una decisión, ¿no? Ajá, o exacto. decimos vos aquí, ¿con quién te vas con el o con Sandía, ¿no? Ajá, exacto. Tenían que tomar un bando, ¿no? Claro. Eh, y estos países pues se van con los países del eje. Perfecto. Aquí vemos eh, una escena de la batalla de Stalingrado, que es la capital de lo que era la Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas. Y como podemos ver, pues no había absoluta, no quedaba absolutamente nada de la ciudad, ¿no? Estaba hecha a pedazos, eh, se dice que se tuvo que combatir calle por calle hasta que los rusos eh, logran replegar a los alemanes, ¿no? Y pues bueno, como vemos, los daños eran terribles. Claro. Aquí vemos cómo se le rendía culto al a líder, ¿no? En este caso es la Alemania nazi, vemos a Adolfo Hitler encabezando... Eh, a, a su población o ¿no? que se ve al fondo Ajá. y lo ponen casi casi como una divinidad, una divinidad sí, exactamente por supuesto, claro no nos vamos a meter en... mira México Ajá, presente, está, México igual tenía su propia propaganda para que participaran activamente los ciudadanos y, y dice el, el grito de guerra, que es parte de nuestro claro, himno nacional. Claro. Vemos la bandera y en el fondo uno de los barcos petroleros que son hundidos en la guerra, ¿no? Exactamente, ahí está la justificación. Aquí vemos uno de los aviones del Escuadrón 201, uh -huh. eran aviones norteamericanos, pero se les permitió que llevaran la bandera mexicana en la parte de atrás. Okay. Ahí trae la, la bandera y su participación pues, fue muy, muy buena. Perfecto. Aquí vemos su, su emblema del escuadrón 201, es el emblema que le da el ejército norteamericano, por eso está en inglés. Okay. Aquí vemos otra escena de la, la guerra entre Alemania y la URSS uh -huh. y vemos pues, que los soldados literalmente pues, morían congelados, no claro. iban preparados y pues eh, las pérdidas eran, eran cuantiosas, ¿no? Para el ejército alemán. Sí, es que temperaturas extremas, ¿no? Sí, sí, sí. Aquí vemos eh, una propaganda de la Alemania Nazi. Eh, un, aparece una mujer porque la mujer tiene una participación muy activa en todos los bandos claro. Y Alemania pues no quedaba atrás eh, Ahí hablaba de las juventudes hitlerianas pero de las mujeres ¿no? okay. Que participaran en, en, en la guerra Y aquí vemos como los rusos llegan a Berlín Y toman la ciudad ¿no? Ahí están poniendo la bandera de la URSS Que es la de la hoz y el martillo y la uh -huh. estrella Y eh, para esos momentos ya Hitler se había suicidado en su búnker Era un, un lugar donde él se resguarda, eh, se suicida él y sus colaboradores y los rusos eh, se apropian de, de la ciudad. Ya después llegan días después los aliados uh -huh. y se reparten, ¿no? Se reparten claro. no nada más Alemania sino el continente europeo. ¿no? Así es. Aquí vemos una foto del escuadrón 201 con una bomba. Eh, eran las bombas que arrojaban los aviones y les ponían este eh, mensajes uh -huh. eh, dedicada no sé a o uh -huh. cosas por el estilo eh, para arrojarlas, ¿no? Este, claro, claro. Y su preparación fue ahí. en la, Esa fotografía es en las islas filipinas. Así es, ahí tuvieron su, su, su base militar. Ah, exactamente. Aquí vemos el Reichstag en Berlín, el, el edificio de gobierno en, en Alemania, uh -huh. y vemos cómo están ahí unos aviones y, y la ciudad está hecha a pedazos, ¿no? Claro. La bombardean, la queman, eh, los rusos entran y, y tratan de de capturar a la mayor cantidad de líderes alemanes pero quien les interesaba era hitler no pero pues, no tuvieron suerte claro. ya, ya se había suicidado y vemos aquí una imagen de cómo al inicio de la guerra eh, hitler apoyaba a sus tropas eh, para apoderarse rápidamente de, de europa ahí es la invasión a polonia que es el primer país que invade eh, la alemania nazi en cuestión de días no? Claro. Y en algunas curiosidades, algunos personajes que participan, ahí sí, vemos bien. al personaje que es Antoine Swan, eh, saint de Exupery, que era francés. Él participa en la, en la Segunda Guerra Mundial. Él es el escritor del Principito. Es. Y él es eh, derribado en eh, durante esa guerra y pierde la vida. ¿no? Es, Mira, ya es un antecedente de los memes, ¿no? <risa> Exactamente. <risa> okay. Sí, sí, sí. A ver, aquí es un ejemplo de, de una película muy, muy buena, uh -huh. que es de Charles Chaplin que se llama El Gran Dictador, que es una parodia de, de la Alemania nazi. Claro. De hecho, si uno ve la imagen, pues es, se parece mucho a Adolfo Hitler. Y es eso, la película trata precisamente de, de una burla de, y además una crítica claro. política y social de lo que estaba ocurriendo. Esta película se estrena poquito antes de que inicie la guerra. Eh, era el aviso de que eh, la Alemania nazi eh, tenía una ideología que no... Pues no respetaba ningún tipo de derecho y, y esta película es una parodia muy muy buena de, de la alemania. Y esta escena maravillosa donde está jugando con el mundo. ¿no? Ajá, es, exactamente, es una parodia donde pues hace lo que quiere con, con el mundo, no, es que, como si fuera una pelota. Uh -huh. Aquí es una, esta es una propaganda alemana de le pedían a la gente que apagaran las luces para evitar bombardeos. Por eso está un avión con una calavera uh -huh. y les pide a la población que eh, apaguen las luces ¿no? para no darles oportunidad de, de causar daños. Okay. Y aquí esta es una historia del Escuadrón 201. Vemos un gallito ahí en medio del escudo. Ese gallo se llama Pancho Pistolas, uh -huh. que es un personaje de Disney, eh, que sale en una película que se llama Los Tres Caballeros. Uh -huh. Y el escuadrón. Y con Donald, ¿no? Pepe Carioca y, y Donald. Y el escuadrón 201 lo utiliza como emblema de su escuadrón. Lo pintaban en sus aviones. Okay. Y además aparecía en el escudo. Yeah. ¿no? Y aquí vemos a los dos grandes. Los más grandes asesinos de la historia de la humanidad. Yeah. Eh, las dos bombas atómicas que se tiraron en, en Hiroshima y Nagasaki. Fatman, que es el hombre gordo. Mm -hmm. Que es la color amarillo. Que es la que se tira en Hiroshima, y la azul, que es Little Boy, o Niño Pequeño, uh -huh. que es la que se eh, arroja en, en Hiroshima. Y esa es una imagen muy interesante, que es la última fotografía que es. Eh, o de las últimas que se tiene de Adolfo Hitler con vida. Ahí vemos cómo está condecorando a unos soldados, pero sobre todo que hay dos niños. Uh -huh. eh, ya en la parte final de la defensa de Alemania se hizo eh, que los niños se eh, participaran y. Y pues, de hecho la, la frase de Hitler es que Alemania o, o sobrevive o que nadie quede vivo. ¿no? Claro. O sea, que, que Alemania se tiene que extinguir porque no, no ve un mundo sin la Alemania nazi. ¿no? O sea, él quería que eh, su ideología prevaleciera y si no, pues que todo se acabara. ¿no? Y pues casi lo logra. ¿no? Y lo va a plasmar en su libro de Mi lucha. ¿no? Ajá, sí. De hecho es, eh, digamos que es, es la base de la ideología del Partido Nacional Socialista mm. en la cual se construye la el, el Alemania nazi. Y bueno, hay mucha literatura, hay una gran cantidad de, de películas. Eh, Mario ya nos trae también por aquí eh, algunas, algunas revistas que, que seguramente por ahí tuvo oportunidad. Pero ustedes pueden checar, por supuesto, eh, si les gusta el cine, hay películas muy, muy interesantes. Si, si les gusta la literatura, eh, también, por supuesto, que hay trabajos eh, muy rescatables, muy loables. Eh, fotografías que mencionar, ¿no? Y a través de las redes también encuentran una gran, gran cantidad de información. ¿Por qué? Así es. Pues precisamente porque es un tema que va a tener, que que tiene que ver precisamente no con, con nuestro país, no con Estados Unidos, no es una conflagración mundial que pues donde nadie está este exento ¿no? de, de, de esta problemática. Mario, bueno, estamos es. llegando ya al final de esta jornada y obviamente sí. hay mucho que decir todavía. Pero algo más que quisieras comentar con respecto a este, a este, a este tema. Pues bueno, este pues nada más ojalá les sea muy atractivo este tema que da para mucho, ahorita lo vimos así a vuelo de, claro. de pájaro, y pero si tienen la curiosidad, este, pueden, es de los temas mundiales que más literatura tiene, películas igual, eh, documentales, eh, revistas, eh, por ahí veíamos algunas muestras que han salido en México. Eh, y es un tema que, que puede dar para mucho más. Y pues invitarlos al próximo programa que vamos a hablar de algunas curiosidades precisamente de este conflicto. ¿no? Qué padre, ¿no? Pero no les hemos dejado tarea, Mario. ¿Qué te parece? Ya lo mencionaste, pero ¿por qué no? Eh, ¿Cuáles fueron los barcos que eh, se, se atacaron, que se hundieron de nuestro país, que originó que, que México entrara a, este, a esta pelea, a esta lucha? Ah, exacto. Y de hecho mencioné dos, pero este... hay más, ¿eh? Ah, ¿eh? Hay otros barcos más que son hundidos, a lo mejor no tan famosos. Pero no nada más fueron estos dos, fueron por lo menos otros cuatro o cinco más, si mal no okay, recuerdo. entonces ya la mitad de la tarea ya se las hizo. Exactamente. ¿no? Y por qué no también, ¿quiénes conformaron a, a qué países conformaron al llamado eje, no? Ajá, exactamente quienes eh, conformaron el eje y de paso, pues quienes eran los países aliados. ¿no? Perfecto, pues ahí está, ahí está ya la nota para ustedes. Y bueno, Mario, pues no me resta más que agradecerte, por supuesto, que, este, que hayamos compartido este espacio. Y seguramente tendremos una segunda parte de este programa porque hay mucho, de verdad, mucho que comentar. Eh, porque pues los son, fueron años lo que duró esta, esta lucha. Y, miles de vidas las que se perdieron eh, no podemos pasarlo por alto pero nos tomaría mucho más tiempo eh, comentar acerca si es que como bien dices lo vimos de manera muy general Mario pues este, tenemos una cita próximamente así es y pues bueno este invitarlos nuevamente a esta a este programa este y que nos sigan y si por ahí tienen eh, dudas preguntas o quieren saber algunas curiosidades pues, se pueden comunicar aquí a Dejes Media y nosotros, pues, con todo gusto resolvemos esas dudas. O compartimos sano, ¿verdad? También es importante algún dato que, yo, que nosotros no, no sepamos. Pero bueno, no nos resta entonces más que agradecer, por supuesto, al licenciado Manuel Salgado Cuevas, director general de Escuelas Secundarias Técnicas en la Ciudad de México. A ustedes que nos hacen favor de este programa, a mis compañeros que están detrás de cámaras y a todo el equipo de GES Media. Mi nombre es Guillermo Gómez, muchas gracias y hasta la próxima.